vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo, me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el féretro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. Monseñor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con vos. San Óscar Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo, me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar. Podrán de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. ¿Por qué? Respeto la patria. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Vos y que viernes a viernes nos acompañan en esta mesa virtual denominada Enfoques con Luis Galeano. Hoy es viernes 31 de marzo del año 2023 y se acerca el mes más hermoso para nosotros nicaragüenses que anhelamos un cambio. Abril. A partir de mañana inicia abril y hemos conocido ya de actividades para conmemorar el quinto aniversario de la insurrección cívica de abril del 2018, que pidió a Daniel Ortega y a Rosario Murillo que terminaran su estancia en el poder, pero que fue respondido con una brutal represión que ha tenido como resultado más de 355 personas fallecidas. Y no fallecidas porque les dio un infarto, asesinadas es el término realmente que hay que utilizar, porque fueron muertas producto de esa represión. Una crisis brutal que ha tenido como resultado también la salida de
miles, decenas de miles de nicaragüenses, el destierro de 317 nacionales. Hay todavía 37 secuestrados políticos en los calabozos de la dictadura, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. 5 años, increíble. Y el próximo enfoque ya estaremos hablando más en particular sobre lo que implica este trayecto de tiempo sin que haya señales de que Ortega y Murillo pretendan que Nicaragua se abra nuevamente a la democracia, que se restaure la democracia, que se respeten las libertades, los derechos humanos y que el país recupere entonces realmente su normalidad y que los nicaragüenses todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Hoy, como todos los viernes, tengo un panel de lujo. Saludo a mi amiga y colega María Lili Delgado, a quien le agradezco que nos dé este espacio para conversar sobre los principales temas que han hecho noticias durante la semana. María Lili, bienvenida. Hola Luis, gracias. Siempre es un gusto estar aquí con vos. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de intercambiar nuevamente acá en Enfoques. Mi segundo invitado, Yader Morazán, especialista en temas de administración de justicia, a quien también le decimos gracias por estos minutos y por ayudarnos con tus enfoques. Yader. Gracias a vos, Luis, gracias a tu audiencia y sobre todo al panel de lujo que vamos a tener hoy. Gracias, Yader. Estamos a la espera, vamos a ver si puede, porque estamos en eso todavía, conectándonos con Miguel Mendoza, cronista deportivo. Vamos a ver si se suma durante el espacio que tenemos hacia adelante en el programa. Miguel, cronista deportivo, excarcelado político y desterrado también por la dictadura de Ortega y de Murillo. Pero comienzo con María Lili y con Yader. Ambos están siempre siguiendo noticias, uno porque es periodista y el otro porque es abogado, y está siempre tratándonos de ayudar a entender los fenómenos desde la perspectiva judicial, jurídica. Aunque también se mete en otros temas, pero específicamente en la parte judicial. Nos ha ayudado también a profundizar sobre temas de corrupción en el sistema, en el poder de justicia de Ortega y Murillo, entre otras cosas. Y quiero hablar, en primer lugar, sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez, porque el viernes pasado no lo habíamos visto. Ya este viernes tenemos información sobre cómo está, lo vimos en una aparición teatral, no de parte de él, sino de parte de la dictadura, que montó toda una escena para tratar de vendernos la idea de que se encuentra bien. La dictadura lo mostró y lo que se puede entender de parte de la dictadura es que quisieron desmentir a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes que hablábamos de que Monseñor Álvarez estaba desaparecido, que se encontraba mal y que definitivamente reclamar que lo mostraran era de urgencia. Las reacciones después de que se mostró al obispo de Matagalpa no se hicieron esperar y una de ellas, la del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, que calificó de repugnante y cínica la escenografía montada y dijo que no basta con verlo, sino que debe ser liberado. Pregunto, María Lili y después Yader, ¿cómo vieron al obispo? ¿Y cómo valoran lo que dijo? Porque en medio de todo, en minuto y medio, se le vio más delgado, pero muy sereno, tranquilo, si se quiere decir, pero también ansioso, ¿no? Porque estaba con sus hermanos, comía pues, más rápido que ellos y estaba pendiente de cada cosa que estaba ocurriendo a su alrededor. Y el interlocutor que le pusieron realmente fue pues, vergonzoso porque es la misma persona que se ha encargado de ofender a la iglesia, a los obispos, a los curas, en tantas ocasiones anteriores, y ponerlo a él casualmente a entrevistar, entre comillas, a Monseñor Álvarez, pues tiene que ver con todo lo que la dictadura decidió presentar el pasado fin de semana. Lili, ¿cómo viste la situación? Mira, pues uno no deja de impresionarse como periodista.
Pero antes de dar mi opinión, solo quiero decir, yo te sigo en Twitter y veo constantemente lo que estás informando, ¿verdad? Allá de Entonces, así Morazán. que, allá, sí, así que es un gusto estar aquí con usted. Sí, yo digo, ¿y ahora con qué saldrá, señor mío? Mira, con respecto a Monseñor Álvarez, yo lo que te puedo decir es que uno como periodista, pues honestamente, no se termina de asombrar, ¿verdad? Del nivel de manipulación que tiene el régimen Ortega Murillo. ¿Y por qué hablo del nivel de manipulación? Porque, como yo escribía pues en mi Twitter, podrá estar bien alguien, ¿verdad?, que fue sacado violentamente de su diócesis, que a quien le han, un obispo a quien le han quitado todos sus derechos, todas sus libertades, incluyendo la libertad de evangelizar, ¿verdad? Y quien está contra su voluntad. ¿Podrá estar bien alguien a quien le han privado de su libertad? Yo lo dudo, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que hace este periodista oficialista es una cosa que realmente te asombra. Y decís vos, porque Monseñor no dice, porque ni siquiera le pregunta cómo está. Le pregunta, le dice afirmativamente, lo veo bien. Y Monseñor Álvarez le responde, que a mí me parece de una manera que está respondiendo de una manera, ¿cómo me ves la cara? O sea, pero ¿cómo me ves? ¿Quién puede estar bien, verdad, contra su voluntad en una cárcel? Lo que pasa es que tiene una entereza y una dignidad y una fortaleza admirable. En el sentido, es una persona inocente. ¿Por qué va a bajar la mirada? ¿Por qué va a bajar la cabeza cuando él no ha hecho nada más que denunciar la injusticia que se ha cometido permanentemente en Nicaragua? Entonces, es algo que realmente queda como para una historia de infamia, ¿verdad? En el acusar a inocentes y exhibirlos como una manera de decir, están bien, pero es que ¿quién puede estar bien en una cárcel contra su voluntad, privado de su voluntad? Él es un obispo que debería estar en su diócesis evangelizando y libremente, no apresado. Él fue sacado violentamente desde agosto del año pasado. Entonces, ¿podrá estar bien alguien? Es una cosa que a mí todavía en mi cabeza, pues no. Me cuesta a veces como periodista encontrar las palabras para describir estos niveles de manipulación, pues que nunca pues yo los había visto en mis 30 años de carrera. Y con eso pues le doy la palabra a Yader. Yo también te admiro, María Lili. Gracias, Yo te Lili. admiro desde hace mucho tiempo cuando Canal 2 era Canal 2, ¿verdad? Ahora eso ya te lo juro que ni Cuando pagado lo Canal 2 era miraría. el mejor canal de televisión de Era el Nicaragua. mejor canal de televisión de Nicaragua. Muchas Yo estaba muy... gracias. Ya, Bueno, a ver, mi antes de que, enfoque... inicie, me gustaría que en tu caso nos enfocáramos en la parte jurídica. ¿Qué, Sí. desde el punto de vista jurídico, lo que pasó el sábado en la noche? ¿Qué significa? ¿Qué sí y qué no de lo que vimos? Mira, yo lo veo desde tres puntos de vista, siempre dentro del ámbito jurídico. El primer punto de vista es la instrumentalización del sistema de justicia, que es algo que he venido denunciando y es parte de lo que vemos digamos, este enfoque propagandístico que se le ha dado, pues no es más que cómo el sistema de justicia se ha venido instrumentalizando para hacer cualquier campaña con un fin totalmente político. En un sistema de derecho, en un sistema legal e institucional, no es común que a una persona privada de libertad se le exhiba de esta manera para hacer propaganda y en momentos tan íntimos como volverse a reencontrar con sus familiares
dentro de un, del ejercicio de un derecho que le corresponde a todo privado de libertad, que es poderse comunicar y estar con sus familiares. Sin embargo, aquí hemos visto que hasta han preparado una escenografía totalmente, incluso de televisión, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, lo veo también desde el punto de vista procesal. Es decir, procesalmente hablando, si quisieran mostrar, digamos, el bienestar que podría estar recibiendo Monseñor Rolando Álvarez, en lugar de haberlo exhibido ante las cámaras, lo que hubiesen hecho era haber admitido el recurso de apelación que presentaron los abogados y que malintencionadamente la jueza que lo condenó inadmitió el recurso. Los recursos de apelación en este tipo de casos, los jueces no conocen el fondo del recurso porque obviamente al apelar es porque está en contra de la decisión de ese juez que dictó la condena. A quien le corresponde conocer en todo caso es a un tribunal superior, pero se quieren, digamos, el tribunal superior se quiere, no quiere meter, tener esa papa caliente en la mano y le pide el favor a la jueza de primera instancia de decirle, mira, no admitas el recurso. Cosa que en el derecho es muy difícil. Es decir, yo trabajé más de 8 años y 3 meses proyectando este tipo de resoluciones y es bien difícil inadmitir un recurso porque, digamos, son trámites, son actividades de mero trámite que llamamos nosotros. Es decir, revisar el documento que lo haya presentado dentro del tiempo que establece la ley, que la resolución que vos hayas contradecido admita un recurso y obviamente una sentencia condenatoria lo admite. Y tres, que este cumpla con la forma, es decir, que exprese los agravios, es decir, y esto lo hace todos los abogados, es decir, a esta altura, hasta el abogado más malo no cae en estos problemas. Entonces, cumpliendo tres requisitos, obviamente lo que le corresponde al juez, porque no tiene un conocimiento de fondo, es admitir el recurso y elevarlo, ¿me entiendes?, al Tribunal Superior. Sin embargo, aquí hemos visto recientemente que inadmitieron el recurso y el día de hoy. Eso sin obviar pues, que se desprende de un proceso totalmente viciado, que después de una declaración que Daniel Ortega le hicieron un juicio expedito y pues todo lo que los nicaragüenses ya sabemos, es decir, están jugando con la inteligencia. Y el tercer enfoque es desde mi experiencia, en los últimos 5 años me desempeñé dentro de un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Esos juzgados especializados en violencia son los que reciben mayor capacitación, posgrado, maestría, etcétera, y recursos, incluso materiales para los equipos, porque hay mucha donación por parte de la comunidad internacional. Y dentro de esa experiencia, incluso corroborándola, porque lo estuve discutiendo esto con muchos médicos forenses que yo conozco, unos que están y otros que ya no están todavía dentro del sistema de justicia, llegamos a varias conclusiones. En primer lugar, no es lógico que una persona privada de libertad en una ciudad de Managua, con tanto calor que hace en la ciudad de Managua y en pleno verano, usted utilizando un buzo de lana, un buzo caliente, que no tiene ningún tipo de sentido, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, se reconoce varias cosas como la pérdida del cabello en ciertas áreas de su cabeza, la pigmentación en la piel, es decir, hay otro tema. Y por otro lado, también el tema de la coherencia del relato, obviamente. Hasta yo te lo digo, si a mí me entrevistaran en un sistema carcelario, yo dijera que el régimen es lindo. Claro, porque estoy sometido, ¿verdad? No porque necesariamente piense eso. Ahora, conociendo la historia de Monseñor Rolando, que Monseñor Rolando no es del 2018 que ha criticado al régimen. No es lógico y no es inverosímil que después de que hayas criticado durante más de una década a un régimen como este y que encima de esto te hayan atropellado judicialmente hablando, te han eliminado todo tipo de derechos, te han tenido más de 40 días en una condición de desaparición forzada, vayas a hablar algo bonito. Es decir, los profesionales del derecho y más específicamente los que hemos trabajado en el área de la violencia, sabemos que nosotros no podemos tomar las palabras desde la literalidad de lo que decís, sino que las palabras dentro de un contexto, incluso analizando el lenguaje corporal. No sé si vos observás que una parte, es decir, se le hacen preguntas introductorias que son donde él se pueda sentir cómoda, etcétera. Las preguntas introductorias, en esas preguntas introductorias él habla con, digamos, con cierta fluidez. Claro, él se mantiene con cierta fortaleza mental. Sin embargo, sí. Cuando a él se le pregunta, ¿estás bien? Es decir, que es una pregunta que ya es de contenido. Lo veo bien, no es una pregunta. No fue una pregunta, fue una afirmación. Entonces, perdón, pero bueno, digamos que en el tema del contenido, es decir, cuando ya le hacen esa pregunta de contenido, él se rasca detrás de la oreja y para la psicología eso es, no hay una especie de coherencia ideoafectiva entre lo que estás diciendo y estás
digamos que, ahora, se rasca no solo detrás de la oreja, después termina rascándose la oreja. Y si vos lo analizas en todo momento, si alguien tiene una comezón, no solamente la va a expresar cuando le haces una pregunta de forma específica, sino que puede ser mostrar un tipo de malestar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha analizado desde muchos de puntos de vista. Si vos mira, se rasca detrás de la oreja en el video y luego se termina rascando la oreja, que son dos áreas de la cabeza totalmente diferentes. En este lado hay cuero cabelludo, en este lado es especie de cartílago. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente se analiza lo que vos decís como persona. Nosotros tuvimos, por ejemplo, durante muchos años, víctimas que se retractaban, pero la retractación tenía que comprenderse dentro de un contexto, y este contexto era precisamente el tema de la codependencia afectiva, el tema de que hay una relación desigual de poder, etcétera. Créeme que hasta yo dijera todo lo que él dijo para que no me quiten la visita familiar, y cualquiera de nosotros estoy seguro que lo hiciera, que no necesariamente significa que estemos bien, ¿verdad? Nadie así está es. Bien, en primer lugar, por estar injustamente detenido, en segundo lugar, por tener un proceso totalmente arbitrario, y en tercer lugar, por ser objeto de una propaganda como esta. ¿Te imaginas tener tantas cámaras encima para una propaganda como esta? Eso intimida, créeme. Y a eso, gracias Yadar. Y ese rascado de orejas es como, no sé, Rick, o sea, es como, lo que me estás preguntando es como, no sé, eso que me estás preguntando es absurdo, pero vamos a seguir. Lili, no sé si ya Miguel está, Miguel Mendoza, que lo mirábamos hace unos segundos en pantalla. Me hubiera si encantado. Está listo, o se está terminando de acomodar. Pero a ver, Lili, vos que tenés una experiencia, pues, enorme en audiovisuales, la edición de eso, ¿qué te pareció? Porque una cosa macheteada, espantó. Bueno, yo que no tengo tu experiencia, pero sí, me quiero ir a esa parte. La edición macheteada, espantosa. No sé si tenés algún agregado en ese sentido. No, es que no tiene, digamos, el video no tiene como sentido, porque vos sabes, el primero es que entra y sale. O sea, la primera cosa es que yo me pregunto, ajá, ¿para qué entra y para qué sale? O sea, los que hacemos edición audiovisual, o sea, sabes que tenés que poner una secuencia. Pues, si esto hubiera sido, digamos, en un video, digamos, noticioso, donde estás tratando de ser fiel a la verdad, quiero saber para qué sale, ¿verdad? Para qué vuelve a entrar. Listo. Ahora, desde el punto de vista periodístico, y por eso hablo del nivel de... Ya está conectado, creo yo, Miguel. Sí, sí. Termina tu idea y le pasamos la palabra a él. Ya le pasamos la pelota a Miguel. Ahora, desde el punto de vista periodístico, yo tengo más preguntas que opinión. A ver, yo pregunto como periodista, ¿por qué no muestra la celda donde está Monseñor Rolando Álvarez? Porque no es en ese comedor con ese mantel donde Monseñor ha permanecido encarcelado, me imagino yo, desde, porque no sabemos, ¿verdad? Tampoco. Sin embargo, o sea, por testimonios de presos políticos, y vamos a escuchar el testimonio de presos políticos como Miguel, él está en una celda y no está en ese comedor de manteles blancos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mostrar la celda, verdad? ¿Por qué de pronto sale? ¿Qué es lo que le dice el guarda de seguridad que está ahí de la modelo? Que fue reconocido como un torturador por uno de los excarcelados en el caso de Roger Martínez, el psicólogo Martínez. Adelante, Lili. Bueno, y en eso creo yo, no le quiero quitar eso porque ese es un testimonio de Miguel, ¿verdad? Que nos contaba y nos compartía, y solo me le doy el pase a Miguel porque él ya lo ha puesto en Twitter, pues, que es algo que, como te digo, uno no termina de impresionarse de este capítulo abominable de la historia del país. ¿Por qué digo abominable? Porque Monseñor Álvarez fue un interlocutor y estuvo como parte de la conferencia episcopal en el diálogo que el mismo Daniel Ortega, hace 5 años, cuando empezó la crisis y cuando realmente estaba acorralado, le pidió a la conferencia episcopal interceder. Y después de 5 años hemos visto cómo ha metido a la cárcel a sus detractores con los que dialogó, a las personas que de buena voluntad, o sea, como la conferencia episcopal aceptó,
digamos, mediar en un primer diálogo. Entonces es un capítulo muy oscuro de la historia de Nicaragua, pero con eso creo yo que Miguel tiene más elementos, claro, porque nos decía que él mismo vivió esa puesta en escena en la cárcel. Gracias, gracias, Lili. Miguel, bienvenido. Yader Morazán, María Lili Delgado están con nosotros. Estamos volviendo a ver realmente al Miguel que conocíamos antes. Estás recuperando y nos alegra verte mejor. Los anteojos están ahora ya los que conocíamos y qué bien, Miguel, nos alegra verte. Nos alegra verte recuperándote. Un abrazo. Hablábamos casualmente, pues, y te damos la palabra en ese sentido. Lo ando estrenando, te cuento, Luis. ¿Cómo? Lo ando estrenando. Ah, bueno, bienvenido. Felicidades. Estoy debutando con vos. Qué bueno, me alegra. Felicidades. Dos cosas para darte bien, la palabra. Quedan bien, Miguel. La dictadura muestra a Monseñor Álvarez, pero hay dos lecturas. Una, la nuestra, que es no aguantaron la presión y tienen que demostrar que está vivo y que está regularmente bien a través de una escena patética o un escenario patético, pero está ahí, bien entre comillas. Lo otro es, la dictadura lo muestra para desmentir a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos, que decíamos que estaba desaparecido, que estaba en pésimas condiciones, que estaba siendo objeto de tortura. Vos estuviste ahí, vos sabés, no exactamente en la Modelo, pero estuviste ahí, me refiero, como secuestrado político. Nos gustaría conocer la impresión que te dio ver a Monseñor Álvarez después de tanto tiempo. Buenas tardes a todos. Fíjate que yo me quedo con... Yo recordé el protocolo, porque uno ve a Monseñor y lo ve sentado y lo ve como lo vimos. Y hay discusiones porque a mí me preguntaron eso que comentaba María Lili, que por qué él sale y después entra. Y yo me imaginé que era por los recursos que necesitaba el periodismo, el oficio, ¿cómo se le dice? No sé ni cómo decirlo. El altoparlante de la dictadura que llegó a ser el papel de periodista ahí. Bueno, ahí dejémoslo ahí. Entonces yo creí que era, hagamos recursos, véngase para acá, ahora camine, tipo modelando. Me imaginé que era por esa razón. Pero puede ser otra razón, que él necesitaba salir de esa sala. Ahora, me quedo con lo que hay y que no se muestra, como decía María Lili, con lo que hay antes de llegar a esa sala y lo que hay después de salir de esa sala. El protocolo para un secuestrado. Llegas amarrado con la brida, te llevan así, te desnudan. Después te desnudan para saber si tu familia te dejó algo, un lapicero, un chip, un teléfono, te desnudan totalmente, te hacen hacer sentadillas. O sea, nosotros miramos a Monseñor y yo estoy segurísimo que el mismo protocolo que nos hacían, pues a él se lo hicieron antes y se lo hacen después. Fíjate que Margin a mí nunca me vio, ni mis hermanos nunca me vieron con las bridas o esposados. Esas me las quitaban, a mí me metían antes a la sala, me las quitaban y ya cuando ya llegaba ya me encontraba con las manos sueltas. Las visitas que fueron de diciembre y enero, precisamente como esa que mostraron a Monseñor, esa ya era con ropa civil. Pues la ropa civil era, a mí me extrañó que por qué a Monseñor lo pusieron de azul. Me extrañó porque esas visitas de diciembre familiares eran con nuestra ropa. Le pidieron ropa a nuestra familia. Entonces ellos nos decían que es que no querían que nuestros hijos pues tuvieran ese golpe. Ellos saben que están dañándole la mente a los niños, que no nos vieran así, como presos. Entonces, que nos vieran como que andábamos, como que así la pasábamos. Si hay gente que cree ese cuento de Monseñor, si sacan los videos y las fotos de nosotros, van a creer que nosotros estábamos de vacaciones, porque nosotros estábamos de ropa civil. Lo que pasa es que la ropa no nos quedaba, es floja, y algunos, pues, con los zapatos que teníamos 2 años de no ponernos. Ahora, es con lo de antes y lo después, con lo que yo me quedo. ¿Qué pasó? O sea, de ahí para una celda. Y dicen que el protocolo de la Modelo es más rígido. Si el de nosotros era rígido, pues el de la Modelo dicen que es más implacable. En donde te revisan, en donde no hay manera que alguien pueda pasar ni siquiera un lapicero. Yo quiero decirles que los camarógrafos y los fotógrafos que siempre están alrededor están tratando de captar una sonrisa, una expresión amigable, un abrazo, que yo me estoy riendo por algún chiste que me lleva mi familia. Cuando me dieron la primera visita, que fue el 7 de,
de diciembre. De esa manera, así con nuestro familiar, cuando me dejaron ver a mi hija, pues mi hija estaba con la mascarilla y ella me dice, yo no me la voy a quitar y no voy a comer, porque nos tenían como buffet. Entonces, y allí, cuando la niña intentó comer, ¡pah!, llegó un camarógrafo a ponérsela encima. Cuando estamos despidiendo la visita, yo la agarro y la abrazo. Mi hija está llorando aquí y el tipo con la cámara encima, y yo le digo, ¿qué te pasa? Deja, mi hija está llorando. Entonces, la verdad es que ese tipo de cosas son planeadas. Yo escribí un tuit diciendo que en el Chipote yo aprendí que nada de las cosas que parecen buenas son hechas porque el corazón, pues se tocaron el corazón, son hechas, son medidas, son con un cálculo político, calculando en ganar algo. Nada de lo bueno que hacen es precisamente para favorecer al preso y a nuestra familia. Lo hacen porque están buscando algo, algún resultado. Y yo me alegré en ver cómo miré a Monseñor por esta razón. Ese mismo día mandaron al destierro a la doctora Pérez. Ese mismo día liberaron a este muchacho en Tipitapa. Y después aparece en la foto. O sea, todo el mismo día. Y yo me animé porque dije, detrás de esto hay algo, ¿no? Algunas pláticas, están mostrando a Monseñor. Y yo me animé porque espero que la situación de Monseñor se mejore, porque así fue. Ese tipo de la visita, ¿sí?, familiar, pues nos dejó claro de que pronto íbamos a ser liberados. No sabíamos cuándo, pero el consecutivo, mira, nosotros nos dieron así como esa, el 7 de diciembre, el 25 de diciembre, la del 31, que yo fui el único que me la quitaron porque dijeron que mi familia había dado declaraciones, sí, falsas a los medios de comunicación. Después viene la del 14 de enero, esa sí estuvo, y la última fue el 30 de enero. A nosotros nos sorprendió, porque recuerden, antes de esa visita fuimos 3 meses sin recibir visita, desde agosto hasta noviembre. Y sí, de ahí nos anuncian, nos llegan a decir que hay visita así con la familia, nos llegan a pedirlo el listado de nuestra familia. Y aquello fue, pues, surrealista para nosotros, porque de repente, de tener una visita rígida, porque las otras visitas eran yo sentado, Marvin sentada, mi hermano sentado, y yo no me podía mover. Y la silla las ponían distante. Y una vez, yo le estoy dando un abrazo a Marvin, y llega un capitán y me dice, no puede abrazarla. Entonces le digo, ¿por qué? Él dice, porque aquí a ustedes los estamos cuidando de mí. Y esta gente se anda exponiendo, o sea, estaban preocupados por mi salud. Entonces, yo no le dije nada porque había una amenaza de que si uno se portaba mal en las visitas, no había visita. O después de esa visita te mandaban a la chiquita. Sí. Entonces, no sé si todavía estaba, seguía yo en la chiquita, pero las recomendaciones eran, no la abraces, no tengas esa cercanía. Mira, en esas salas había micrófono, nos escuchaban todo. Había micrófono, escondidos, donde nos metían para la visita. Y que lo que hacía yo, pues yo le decía las cosas delicadas a mi familia en el oído, pam, pam, en el oído. Seguramente escuchaban, ¿verdad? Pero uno trataba de cuidarse lo más que se pudiera. Pero eso de Monseñor, repito, eso de Monseñor a mí me dejó animado, porque es una señal, como señales fueron las que nosotros tuvimos en diciembre y en enero. Es una señal. Y creo que con lo de Monseñor, a ellos les está saliendo el tiro por la culata. Es gravísimo. Miren, miren lo que la dictadura se hubiera ahorrado si Monseñor se viene en el avión. No. Se hubiera ahorrado lo del Papa. Se convirtió en una papa caliente para él, en algo que no pueden sostener. Claro. El mundo entero reclama su liberación, tanto seculares como, sobre todo, miembros de la Iglesia Católica. Pero para terminar el tema y vamos a la siguiente ronda. Solo termino diciendo esto de Monseñor. Todos todavía tenemos solo la versión de Ortega con eso de Monseñor. No conocemos su versión. ¿Qué es lo que escuchamos? Que Monseñor no se quiso subir. Que en el pie de la escalinata él dijo no. O voy a hablar con la curia. Nadie lo vio allí. Ninguno. Y pues eso ya se ha rebatido. Pero otra cosa, todos los casa por cárcel salieron del Chipote del aeropuerto junto a nosotros. Monseñor estaba casa por cárcel y no fue al Chipote, como fue el protocolo con el resto. Entonces,
solo tenemos la versión de la dictadura, no tenemos la versión de Monseñor, porque si yo siempre creí que vamos casi todos, pues. Entonces creo que si a Monseñor le han dicho, ahí van 200 y pico, Monseñor también se viene. Sí, y en algún momento, creo Miguel, y en algún momento, Miguel, sí, vamos a conocer esa versión, porque yo estoy seguro que ahí, en ese escenario en el que vimos a los hermanos, no le permitieron hablar con confianza, o sea, él no pudo expresarse, tenía que estar actuando como nos estás describiendo vos, que tenían que hacer ustedes, o secretearse, pero todo lo que pudimos ver en cámara era un escenario en el cual la confianza de poder hablar las cosas delicadas, pues cómo te tratan, cómo estás, cómo fue que te trajeron para acá, qué comes, qué no comes, te han maltratado, te han torturado, qué cosa, eso no lo pueden decir ahí porque están simplemente vigilados todo el tiempo. Pero yo quisiera sumar algo a lo que son, qué gusto, Miguel, y tal vez después nos podés contar esa anécdota que nos contabas de quién te ofrecía comida cuando pues montaban en escena, que eso para mí fue impresionante. Pero en el caso de Monseñor, he de decir algo. Yo tengo la duda, así como Miguel, por supuesto, no hemos escuchado la versión de Monseñor, algo se está metiendo, perdón. No hemos escuchado la versión de Monseñor de qué pasó ese día. Sí. Sin embargo, hay ciertas cosas que, a ver, estos son antecedentes. Cuando Monseñor Silvio Báez sale de Nicaragua en abril del 2019, ¿verdad? Sale porque el Papa Francisco le ha ordenado que deje de Nicaragua. Y Monseñor Te escuchamos, Lili. Parece que le entró una llamada a Lili. Miguel, bueno, termina la idea que tenías, por favor, que te interrumpí solamente para darte el dato de que era no había confianza y no había oportunidad de expresarse realmente. No sé, me sí, para nada. Volvamos. Perdón, porque perdimos un poco la conexión. Sí, Lili, termina tu idea y Miguel, después retoma un poco, sí. Sí. Es que a mí, yo tengo muchas preguntas y va en orden también a eso, como dice Miguel, esperamos escuchar esa versión de Monseñor algún día, pero hay un antecedente. Cuando Monseñor Silvio Báez sale de Nicaragua y deja Nicaragua en abril del 2019, Monseñor dice que el Papa le está pidiendo que deje Nicaragua y que él no se quiere ir, ¿verdad? Pero que él, dentro de la iglesia, él tiene que, o sea, ellos hacen un voto de obediencia. Así es. Y por el voto de obediencia, él sale de Nicaragua, aún que no quiere salir de Nicaragua. Sin embargo, en el caso, se está yendo el internet. Hola, María Lili. Miguel. Sí, pues, yo igual me quedo con... ¿Me estás jugando? Me quedo con que Monseñor le quiebra un esquema a la dictadura. Imagínense que se hubiera ahorrado esas palabras del Papa. Se hubiera ahorrado una condena total. Ayer, cuando mirábamos la presentación, el testimonio de Tamara en la OEA, y después mirábamos lo que dijo Lester en esa cumbre de la democracia, y miré también a Alex Quintanilla con un grupo de políticos importantes. Si la dictadura nos ha liberado y no hace la barbaridad de quitarnos la ciudadanía y al día siguiente no le receta lo mismo a 94 personas, se hubieran ahorrado todo esto. Ahorita, ¿se imaginan el mundo dijera, pues una muestra de buena voluntad, estos liberaron a la gente? Pero creo que ni ellos mismos hayan cómo salir de sus acciones cuestionadas totalmente. Entonces, lo de Monseñor ahorita sería... Ahora, estamos viviendo que Monseñor está allá. A mí me describieron cómo era la modelo y lo rígido que es y lo duro que es. Y Monseñor la debe estar viendo mal, difícil. Por la situación que se vive allí, los carceleros son más duros.
esta gente, Pedro Mena me dijo cómo la pasaron y me decía, yo prefiero estar aquí. Y recuerdo una frase que Medardo una vez nos dijo de celda a celda, que yo era feyuco, dice. Y entonces, si lo de nosotros era feo, lo de la modelo era feyuco, como dice Medardo. Y no me imagino en la situación que está, por muy bien, es que las celdas son un desastre ahí. Sí. O sea, hay tres tipos de celdas y cada una es más dura. Pero como repito, al mostrar a Monseñor así, yo me quedo con el protocolo antes y posterior a esa visita, cómo fue el trato hacia él. Y si vos lo ves, se ve mejorado el pelo, claro, pues como que claro, se le está cayendo el pelo. Sí. Hay unas marcas en la cara. Yo no creo que lo estén golpeando, no creo. No, yo tampoco creo en eso. En el Chipote no golpearon a nadie. Yo no creo. Pero las marcas te van saliendo. Cuando yo veo las imágenes de la presentación que nos hicieron, la exhibición de septiembre, yo digo, ese no soy yo. Y veo al resto y yo comparo. Ahora, después me puse a ver video y a uno le van quitando la vida de día a día. ¿Te imaginas un mes encerrado en esas condiciones? ¿Cuánta vida te quitan? La historia recoge a presos políticos del mundo que lo liberas y después viven poco, porque tenés un golpe en la cabeza, claro, un golpe físico, un golpe emocional, o sea, no quedas igual. De hecho, yo veo a Monseñor y digo, ¿cuántos años le están quitando ahí? De hecho, Miguel, verte a vos, así como estás ahora, es que te volvemos a ver como nosotros te recordábamos hasta ahora, porque ha sido un proceso en el cual en los días subsiguientes, la semana subsiguiente, te han servido para comenzar a sentarte, la comida, el sueño, el poder dormir bien en una cama normal, todas estas cosas que son de la vida cotidiana y que a ustedes les parecía cualquier cosa de lo normal, les parecía un regalo maravilloso. Este es Miguel Mendoza, y cuando lo presentaron, imagínense ustedes, este Miguel en la pantalla, a la derecha de su pantalla, y el Miguel que tenemos en el programa. Hay una enorme diferencia entre los dos y tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional. A ver. Y que de hecho. Ay, este Miguel. A ver, Lili, termina tu idea de el Papa y Monseñor Báez, por favor. Sí, rápido. Es que yo estoy clara que Monseñor Álvarez nunca ha querido irse de Nicaragua. Y eso lo sabemos, o sea, fuera de récord, que nunca ha querido irse. Pero también siempre me ha llamado la atención en este caso que cuando finalmente el Papa llegó a hablar y las declaraciones del Papa fueron lapidarias, ¿verdad? Llamando, comparando al régimen con los nazis, el Papa nunca ha ordenado la salida de Monseñor. Y yo son dudas que tengo en este caso, ¿verdad? Porque también es un obispo, nuevamente que digo, que está ordenado a ser pastor de una diócesis. Él no se quiere ir y también la iglesia funciona de una manera como jerarquía. Entonces, yo tengo más preguntas, es lo que también quiero decir, Miguel, sobre este aspecto, porque una cosa es que también Monseñor no se quiera ir de Nicaragua, pero él también, él tiene una orden, él tiene una diócesis a su responsabilidad y él no la puede dejar, es una dentro de los mandatos de la iglesia también. Sí. Eso era lo que quería Habría decir. Habría que ver, y le paso la palabra a Yader para que termine también con el comentario acerca del tema. Habría que ver dentro del corazón de Monseñor Álvarez, ¿qué hay? En el sentido de, en realidad, estar en Nicaragua y estar sufriendo ese suplicio que le ha tocado, versus lo que el Papa tiene a la vista, porque sacar a Monseñor, como sacó a Monseñor Báez, es también doblar el brazo otra vez a lo que la dictadura quiere. Entonces, hay varias cosas que están ahí en medio, en juego, que uno no puede concluir, porque yo estoy seguro que si le preguntás a Monseñor Álvarez que si quiere seguir en la celda donde lo tienen recluido, lógicamente que no quiere estar ahí. Que si el Papa le dice que salga, él va a tener que obedecer. El Papa, la pregunta es, ¿por qué el Papa no lo ha hecho? ¿Por qué el Papa no ha sacado a Monseñor Rolando Álvarez de Nicaragua? ¿Será que le pesa más el decir, bueno, y estos dictadores van a salirse con la suya de nuevo, voy a sacar a otro obispo? ¿O su vida está en peligro? No es justo que esté ahí. Silvio Báez ha hecho más desde fuera, luchando por Nicaragua, con su voz profética, homilía tras homilía, entrevista tras entrevista, que
en esas condiciones en las que estuvo Miguel y en las que está ahora el obispo de Matagalpa. Son situaciones que, como dice María Lili, están todavía por responderse, y eso se va a saber únicamente cuando el obispo Álvarez sea liberado y tenga la posibilidad de relatar lo que ocurrió, o que el Papa decida, el Papa que está, yo sea de paso, delicado de salud, está hospitalizado, o cuando el Papa decida en realidad que ya fue suficiente y que el obispo ha dado suficiente testimonio de lo que es ser un pastor consecuente con la palabra de Dios, con su no solamente predicar el Evangelio, sino vivirlo, sufrir en carne propia por su oveja lo que ha tocado vivir. Yader, te dejo a vos el comentario de cierre de este tema para avanzar, porque esto nos daría para hacer un programa completo solamente con lo de Monseñor Álvarez. Yader. Que siguiendo el hilo de lo que decía Miguel, que indistintamente que lo hayan presentado, esto no debe ser valorado como un hecho aislado, ¿verdad? Sino que dentro del contexto, por ejemplo, Miguel hablaba de las condiciones de tortura blanca en las que se encuentra una persona, y que a pesar de que lo hayan presentado, no significa de que todas estas acciones sean parte de un protocolo de tortura, que es la tortura blanca o la tortura psicológica, que para el derecho tanto nacional como internacional, están equiparadas, tienen el mismo peso, como que te golpeen y te den choques eléctricos, como que te den esta gran cantidad de, digamos, de diferentes acciones que estén conducidas a eliminarte, o lo que llaman en psicología la supresión sensorial. Decía la vez pasada, interactuábamos la vez pasada con Miguel y me decía: Miguel, ahora entiendo por qué actuaba de manera así, y yo creo que con esa palabra lo dijo, porque estaba todo pendejo. Y fíjate que lo hemos analizado esto con psicólogos forenses, y me han dicho los psicólogos que a partir de un año es que se puede ver quiénes son las personas que van a tener secuelas de por vida prolongadas totalmente en el tiempo, que les va a hacer disfuncional su vida para siempre, y o las personas que realmente pueden lidiar. Es decir, estábamos hablando ayer con alguien forense, porque también aquí no se ha hablado de los desaparecidos forzados. Hay muchas personas en condiciones de totalmente desaparecidas al día de hoy. Y por un lado, y por otro lado, que no significa que el hecho que lo hayan presentado no significa que muchos delitos no se han cometido. Por ejemplo, en el caso de Monseñor Rolando Álvarez, acordate que antes de que lo pusieran a la orden de un juez, él estuvo en una condición de secuestro. ¿Y por qué es una condición de secuestro? Porque, y no desaparición forzada, porque estaba en arresto domiciliario donde él tenía de alguna manera algún tipo de contacto con sus familiares. Secuestro porque no estaba bajo ningún proceso legal, no había una investigación, no había ninguna orden judicial que justificara, porque a partir de las 48 horas tiene la obligación de poner a alguien a la orden de un juez, ya sea para presentar una acusación o ya sea para realizarle esta famosa audiencia donde ellos justifican hasta 90 días de detención, para la ampliación. Es decir, no es para investigación, para salir a pescar, es para ampliar una investigación que ya tiene, digamos, una premisa. Y posteriormente, obviamente, tenía más de 40 años en condiciones de desaparición forzada, que a pesar de que lo hayan presentado, no significa que estos delitos o la comisión de estos delitos o la condición de tortura no significa que no existan. Es decir, son hechos ya consumados, que ya están ahí y que obviamente el régimen ha expuesto a este tipo de apellido Alanís como uno de los perpetradores, y que todavía da la cara en este hecho que estamos comentando. Aparte de eso, que no basta con que lo muestren en este teatro mal montado. Lo justo es que lo liberen y que lo dejen en Nicaragua y que lo dejen ser pastor como era hasta antes de su infame secuestro. Paso al siguiente tema, porque si no el tiempo nos va a comer, y yo sé que ustedes tienen múltiples ocupaciones igual que nosotros, y no quiero perder tiempo porque es valioso. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluyó a la Guardia Sandinista en la lista de los que están sancionados. El martes se conoció que está en una lista de control de exportaciones del gobierno de los Estados Unidos y que no puede adquirir tecnología. Literalmente leo lo que significa esto. Prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es difícil de obtener. El Departamento de Comercio dijo que agregó a la policía de Ortega a la lista por participar en actividades contrarias a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. La pregunta que le hago a los tres: ¿qué efecto real tiene esto? Digo, ¿compra la Guardia Sandinista de tecnología a Estados Unidos, o es una manera de presentar un golpe más contra esta institución, pero que no tiene en realidad mayor relevancia porque la represión no ha parado?
el Departamento del Tesoro, en marzo del 2020, sancionó a la Guardia Sandinista, al jefe, al consuegro de Ortega, y la represión de la policía no ha parado. Comienzo con María Lili, Miguel Yader. Pero es que ahí yo tengo más preguntas nuevamente que respuestas en este sentido. Por ejemplo, ¿quiénes son los países realmente desde donde importan las municiones y los materiales para la policía mayoritariamente, ¿verdad? Eso es algo que creo que todavía ampliamente está pendiente. Hemos visto, por ejemplo, que hay ciertos países que le han dado donaciones, por ejemplo, para la brigada antimotines y todo. Sin embargo, o sea, ¿de dónde viene el armamento que tiene la policía? Porque están previendo tal vez que si alguien, algún importador o algún vendedor, digamos, de armas para la policía, y eso le afectaría. Ay, mi internet, no sé qué pasa. Adelante, Lili. Creo que Lili. Pero te ve bien, Lili. Se queda. Entran llamadas, me parece a mí, mientras estamos. Y eso es normal en el teléfono. Si estás conectado con el teléfono, te pasa. Miguel, te escuchamos para mientras. Lili, aquí está Lili. Adelante, Lili. No sé, Luis, es como una cosa que me juega. Yo creo que tengo más preguntas, ¿verdad? Y tal vez alguno de mis colegas, porque a mí creo que esa es una investigación pendiente que no es fácil de hacer. O sea, ¿A dónde compra armamento? Recuerdo que hasta hace poco era España, y España apareció como uno de los países. Había una munición con símbolos de España, pero creo que hay que profundizar más. La pregunta que yo hago, y es tratando de llegar a algún punto, algún puerto en este sentido, porque siento que estamos en el agua y en este tema en particular no llegamos a puerto. Y es la pregunta, ¿esta sanción es una cuestión más teórica que efectiva? Porque ¿qué le compra la policía de Daniel Ortega a Estados Unidos en tecnología? ¿O es simplemente una cuestión para decir, seguimos al pendiente y seguimos detrás de ustedes, pórtense mejor? Miguel. Pues fíjate que a mí me sorprendió esa sanción, porque no se supone que la policía estaba sancionada. Por eso. Hace como 3 años no habíamos recibido la buena noticia que incluso mandaron a todos sus policías a cobrar en efectivo, o era una triangulación de su salario a través de el Banco Central o Hacienda. Y ahora resulta que es que dicen, la policía no puede comprar, ninguna empresa puede hacer transacciones, no hay tecnología. Pero se supone que hace 3 años esa sanción estaba aplicada. Eso es lo que yo no entiendo. Sí. Por eso creo que es más simbólica que otra cosa. A la pregunta que vos hacés, más como recordemos que esta gente ha hecho esto. Lo estamos viendo. Porque no creo que Estados Unidos. No sé, yo tengo, porque no tengo creo mi que duda. Estados pues, Unidos. Por eso me parece a mí que el tema es discutible. ¿De qué sirve esto? Porque si el Departamento del Tesoro, que es como el Departamento de Ministerio de Hacienda, pues. Si el Ministerio de Hacienda dice que ya está sancionado y que no puede recibir plata, ¿verdad? Y que tampoco puede venir acá, ni viajar, ni que tus cuentas están congeladas y que tus bienes también. O sea, el Departamento de Salud de Estados Unidos tiene que pronunciarse, el Departamento de Comercio, no sé, pues me parece que de pronto no hay coherencia en ese sentido. O a lo mejor nosotros somos tan ignorantes que no sabemos cómo funciona, pero no sé. No, a mí me cruzó, porque si hubieran sacado un recordatorio, o sea, le recordamos que la policía que ha hecho esto y esto está sancionada ya hace 3 años y no puede comprar esto. Exacto. Porque entonces, ahora que viene con esa sanción, pues yo dudo, digo, pues le han estado vendiendo, después de la sanción todavía les compraban tecnología. Yo me quedé encocado con eso. No sé si ustedes se acuerdan cuando Pompeo anunció la sanción contra Alemán y contra su familia, que le quitaba las visas y ya estaba desvisado. Y yo digo, eso solo ocurre yo creo que solo en Nicaragua ocurría la desinformación, la falta de
de aterrizaje, ¿no? Pero el secretario de Estado dice que está desvisado Alemán y su familia, y pues él se burló porque dijo que ya tenía varios años de estar desvisado. Claro. Entonces, como que no tienen control de la cosa. Y el ejemplo, eso, que pones es correcto, porque al final dice, hey, están desinformados, sí. ¿Cómo es la cosa? No entendemos. Eso es lo que me cruzó esto de la policía. Pues no la habíamos celebrado hace 3 años. Sí, eso me sacaban a cada rato en el chipote. Vos te alegraste, vos pusiste esto por la sanción de la policía. Porque eso de las sanciones es lo que más insistían al principio. Que vos aplaudiste sanción de... Y tenía ganas de decirle, hice un fiestón en mi casa, pues. Pero no lo podía hacer en ese momento. Porque yo creí, tenía la esperanza que al negar, pues me iban a creer y me iban a liberar. Pero ustedes saben algo. Que nada de los interrogatorios los tomaron en cuenta para el juicio. Ya el que es abogado, no sé si eso era correcto, pero nada de lo que dijimos, esa fue una pérdida de tiempo. Era la famosa tortura, sacarte a tal hora de la noche, sacarte en la mañana, golpearte los portones, sacarte amarrado, pero nada de lo que nosotros dijimos o de lo que nos dijeron los interrogadores. ¿Sabes qué le dije a los interrogadores? Mira, a ustedes no le paran bola. Porque fui al juicio y no dijeron nada de lo que vos me dijiste ni lo que yo te dije. O sea, que a ustedes nos han hecho perder el tiempo como a nosotros. Es una cosa que yo admiro de Miguel. Todos nosotros los que estamos acá. Sí, yo, ese espíritu. Es casualmente, ese espíritu, el sentido del humor que ha tenido y cómo nos transmite con ese sentido del humor las cosas que son dolorosas. Pero mira, y que hay gente que no me cree. Hay gente que no me cree eso, de lo ridículo que eran pues los interrogatorios. Pues hay gente que me dice, vos no decís la verdad, pues no, puchica, no tengo capacidad para inventar tanta cosa, digo yo. Eso lo viví y yo lo pongo. Entonces, ay, ni que fuera un libretista, un guionista de película o de serie. Pero esto, yo me fui a esto graficando, ¿no? Lo de la policía, no es que la habíamos celebrado ya hace 3 años. Y ahora resulta que te dicen que está sancionado. Un día de esto van a salir recetándole otra sanción a los ya sancionados. No, Miguel Spielberg. Lo que dice... Imaginen ustedes, Miguel Spielberg con el guión para inventarse una historia y otra. Es increíble. Lili, rápido. Pero es que la diferencia... No, es que la policía está sancionada. Lo que está diciendo el Departamento de Comercio es que ninguna entidad norteamericana o aquí en Estados Unidos le puede suministrar o facilitar o vender algún material a la policía. Por eso es que yo me pregunto, siempre me he preguntado, a ver, ¿a quién le compra la policía materiales para la brigada antimotines, armamentos, todo lo que hemos visto que ha utilizado para la represión, ¿verdad? Entonces, Puede ser que la pregunta que decía Luis, ¿le afectará a la policía? Es que no sabemos quiénes son los proveedores. Si supiéramos quiénes son sus proveedores, te podría decir, sí, bueno, el fulano de tal está dentro de la lista de proveedores, ¿verdad? Y esto le afecta. Sin embargo, me parece que puede ser como un warning también, porque como una advertencia... A ya sea a alguien aquí radicado en Estados Unidos, y puede ser privado o no, pareciera, a que si vos entablás o facilitás, ¿verdad?, algún tipo de importación o exportación a este ente sancionado, también vos podés ser afectado, ¿verdad? Pareciera que es esto. Ok. Yader, vos ¿qué lectura tenés de esto? Porque es cierto lo que dice Lili, puede ser que la advertencia sea para los que son proveedores, compradores, vendedores, pero ¿le encontrás sentido a esto o estamos más o menos en la misma línea? No, estás mudo, Yader, estás mudo, creo. Yo creo dos cosas, y es como la institucionalidad, en Estados Unidos sí funciona, a veces los departamentos no trabajan de manera coordinada, por decir así. Mucha información que se da, digamos, a nivel escolar, no se comparte con la IRS, etcétera. Y precisamente esa fue la debilidad que provocó la mala comunicación en los atentados del 11 de septiembre, ¿verdad? Porque no había una comunicación efectiva y los departamentos trabajaban de manera individual. Se puede ser que esto sea parte, digamos, de esta misma cultura institucional donde cada departamento trabaja, digamos, cada quien en su rollo. Pero
Sin embargo, esto no significa de que no sea alguna especie de que le esté socando más la soga al régimen, por un lado. Y por otro lado, también esa idea de primer mundo que pueden tener, digamos, los gringos, por decirlo de alguna manera, puede también rozar con la realidad nicaragüense. Por ejemplo, Miguel puede dar testimonio de eso, y es que en Nicaragua no existe, es decir, Nicaragua no compra tecnología porque es que no hay quien lo opere. Yo cuando recibí muchos posgrados en el Poder Judicial, incluso posgrados sobre tratamiento de la evidencia y cadena de custodia, nosotros nos hacían giras por el Instituto de Medicina Legal, por el Departamento de Inteligencia del Ejército, etcétera, y ellos no tienen tecnología. Créeme que utilizamos programas más sofisticados nosotros aquí, que la estamos jugando a veces para hacer ediciones, que ellos. Miguel puede dar testimonio que las pruebas que llevan a juicio solo son pruebas, digamos, cosas, inventos, como que tomaron un screenshot de pantalla a un tweet y eso es lo que llevaron. Pero no hay un análisis profundo sobre cómo operan las redes sociales, sobre qué tipo de incidencia tuviste, sobre qué tipo de repercusión tuviste, etcétera, porque no tienen tecnología en Nicaragua. Es decir, ellos no tienen la capacidad porque no hay quien. Ejemplo de esto está de que Facebook los puso en ridículo porque ni siquiera utilizaban un VPN, es decir, aquella, una plataforma para que vos puedas engañar cuál es tu ubicación geográfica como usuario de alguna red social o alguna cuenta desde tu computadora. Cosa tan básica, y de ahí que revelaron que en la corte, en el Poder Judicial, en Telcor, etcétera, desde ahí se tenían los centros de box, la granja esto de troles. Por eso es que yo creo que es que, claro, si esto lo medimos con otros países desarrollados, con los que, digamos, Estados Unidos puede tener contacto directo en compra de tecnología o de equipo, etcétera, pues obviamente los gringos van a pensar de esa manera. Pero Nicaragua no tiene esa capacidad. Aquí, si vos te fijas, yo le decía a alguien, por eso es que te mandan a robar el teléfono, porque de esa manera es que ellos logran ver qué es lo que vos has publicado, pero no tienen maneras de cómo ellos, no tienen personas para hackearte a esos niveles. Claro, hay uno que otro, pero obviamente no dan la capacidad para un sistema represivo como el que vimos en Nicaragua. Eso es lo que creo al respecto. Gracias. Pero, perdón, solo agrego algo que dijo Yader. Miren, cuando se dio mi juicio, llegó un tipo que dijo que era el especialista en informática de la policía. Miren, esto no es broma lo que les voy a decir. Llega el tipo a aclarar. Lo que pasa es que cada vez que nos contaba una anécdota, sabemos que nos vas a contar algo inverosímil, pero bueno, adelante, Miguel, eso es lo que nos gusta escuchar. Mira, testigo, porque es absurdo, es el mundo de lo absurdo. Miguel, disculpame, seguro que es un programa donde ellos ingresan tu cuenta de Facebook y les aparece cuántas publicaciones tuviste, una cosa que no dice nada, es decir, que cuántas publicaciones tuviste, qué cosa tonta. Sí. Adelante, Miguel. Mira, pero el tipo se presentó como que era un ingeniero graduado no sé dónde en informática, y que él era el único que manejaba un sofisticadísimo software, poderosísimo, capaz de averiguar hasta los secretos de los dueños de Facebook. No, mira, no es broma, dice, yo manejo el software en la policía, y aquí nosotros metimos y averiguamos qué es las actividades ilícitas y de conspiración de Miguel Mendoza, y aquí está el resultado, dice. Y la cosa es que el resultado es una cantidad de hojas, así, una resma, pues, así, con todo mi Twitter. Estadísticas no, la copia. Entonces, todo lo que yo escribí, entonces estaba todo mi Twitter así, un dossier hermoso, Miguel, un dossier hermoso. Sí, yo quedo viendo a Margin, y cuando empezaron a leer otros tweets, yo dije, no creí que había... Y ahí he escrito tanto, o sea, pero lo que te quiero decir es, este es el resultado del software altamente sofisticado, y yo soy el único que lo puede usar. Y mira, yo tenía ganas de levantarme y le di para que comprara un software. Si hubieran ido a M.M. Mendoza 1970 y ahí copian. Ya está. Se molestaron en... O sea, mira, lo que hicieron fue copiar todo lo que yo había escrito. Y el tipo se presentó como que fue a través de un software que averiguaron las actividades ilícitas en las que yo andaba.
O sea, si fue una copia de cosas que son públicas, pues, yo lo hago para que la gente lo lea, no para que, permanezca oculto. Miguel, ¿quiere decir entonces que Mark Zuckerberg, Miguel, Jader, Marilyn, el cerebro electrónico de Mark Zuckerberg está en Managua y ese es el que está trabajando para la dictadura de Ortega y Murillo? Lili, por eso a mí me da risa. Yo quiero decir algo que pues yo le entiendo a Miguel, que Miguel nos presenta en el límite de lo absurdo y es una realidad, pero también quisiera ser también un poco no se puede subestimar al régimen y no se puede subestimar también a la policía en este sentido. O sea, por ejemplo, desde mi ignorancia, como dice una amiga mía, ¿verdad? Porque uno como periodista aprende y no soy experta en el área de seguridad ni tecnología. Pero pienso tecnología es un dron. A ver, en Nicaragua lo han utilizado, y eso lo hemos cubierto, lo han utilizado para el espionaje para opositores, previo a que han realizado allanamientos la policía, utilizando el dron también, mandaba a ver desde arriba las entradas y salidas, ¿verdad? Y eso se ha reportado en medios locales, ¿verdad? O sea, sí utilizan cierta tecnología que dentro de lo que dice Miguel también cabe dentro de lo absurdo, yo estoy clara, pero tampoco hay que subestimar cosas que nuevamente, y perdón, yo tengo muchas más preguntas y ojalá que en algún momento siempre nosotros podamos conocer esa respuesta, porque también se han hecho trabajo en donde se dice, ¿me entendés?, que Rusia ha facilitado softwares de espionajes que hay que entender el alcance de esos, ¿verdad? Entonces, yo solo también, sí, hay cosas muy absurdas, pero sí, como te digo, ¿quiénes son los proveedores de equipo a la policía? Básicamente parecido a lo que decía María Lili, ¿verdad? Digamos que ya lo dijo todo, pero por eso decía yo y rescataba de que sí existe, digamos, un equipo de inteligencia que es muy poco en Nicaragua, porque digamos, alguien que maneja software, alguien que tiene inteligencia, no va a ir a trabajar a la policía y el ejército. Le ir a trabajar a la empresa privada o a hacer dinero de alguna manera, porque el pago, el trato, etcétera, no es así como lo más atractivo. Sin embargo, sí existen, pero no para, digamos, para tener un control social, que ha sido el problema de la represión de abril, es decir, mantener el control social. Ellos no tienen la capacidad tecnológica, la capacidad, no tienen personas, por eso es que vemos situaciones tan básicas como Vox, ¿me entendés? Como estos tipos que solo todo el tiempo están diciendo cosas, como estas escrituras de pantallas que acaba de mencionar Miguel. Y por eso es que vemos estos juicios tan pobres. Yo he leído decenas de acusaciones y todas son básicamente el mismo formato, porque no tienen un trabajo profundo. Claro, obviamente, si ya sabemos que los jueces, los fiscales, los policías y todos están alineados todos para condenarte y ni siquiera se han preocupado por hacer apariencia de legalidad a estos procesos totalmente arbitrarios. Entonces a ellos no es algo que les preocupe, tratar de dar alguna apariencia. Entonces por eso es que vemos que ellos no invierten tanto esfuerzo en este tipo de cosas, porque al final de cuentas la tienen servida. Sí, solo para terminar el tema y para ir a la pausa. Lo que nos dice Miguel Mendoza también tiene un aspecto que es doloroso, más allá de la falta de sentido de realidad y de ubicación. Lo que dice Lee también, no hay que subestimarlos, hay cosas que son serias y que las están implementando. Pero el gasto de recursos, amigos, o sea, ninguno de los interrogatorios, ninguna de esas horas, hombre, laboradas, ninguna de esa cantidad de papel sirven para nada. No sirven para... Es un gasto de recursos públicos de los nicaragüenses que se tiran a la basura, literalmente, en procesos que no tienen ningún sentido y que ellos mismos lo saben. Ellos mismos saben que lo que están haciendo no sirve para nada. Pero realmente duele porque son millones de córdobas, millones de dólares del recurso nacional que se utilizan para que se vayan
al cesto de la basura. Vamos a hacer la pausa comercial. Lili, Yader, Miguel, y cuando volvamos, un par de temas más que tengo ahí en agenda sobre los que han sido las noticias más importantes de la semana. Pausa. Amigos que están con nosotros acá en Enfoques, quédense por ahí porque la plática ha sido de lo más sabrosa. Se ha puesto de lo más buena y seguramente luego del corte estará mejor. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos, y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tenés derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes, y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país, y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Cord con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. Acá estamos, amigos, en Enfoques con Luis Galeano. Hoy es viernes 31 de marzo del año 2023. Como les decía al inicio del programa, a partir de mañana comienza el mes más hermoso para los nicaragüenses que queremos un cambio, el mes de abril, mes en el que se va a conmemorar el quinto aniversario del estallido social, que le dijo a Daniel Ortega y Rosario Murillo que su esquema, el que tenían preparado para mantenerse en el poder sin mayor variante, fue simplemente destruido por los nicaragüenses que hemos pedido un cambio a partir de entonces. En el panel de hoy he estado yo muy complacido de compartir con María Lili Delgado, mi colega periodista, Miguel Mendoza, que cada vez está volviendo más a ser el Miguel que conocíamos. Hoy nos ha presentado su look ya con sus anteojos, con los que conocíamos, ¿no? Y Yader Morazán, especialista en temas de Administración de Justicia. Vamos con los siguientes temas rápidamente para que ustedes estén conectados con nosotros y sientan que este programa siempre trae esta riqueza de intercambio. Se dio esta sesión especial, no especial, ordinaria, para caer en lo ordinario. Nicaragua fue agenda nuevamente en el Consejo Permanente de la OEA. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente sobre el desacato permanente que la dictadura ha tenido sobre cada una de sus resoluciones. El juez solicitó ante la OEA que se aplique el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica, escuchen, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a su fallo. Una situación, amigos, que no se miraba desde la dictadura peruana de Alberto Fujimori, según señaló la delegación de Chile. Ahí mismo Chile le cedió el espacio a Tamara Dávila para que nos brindara su testimonio. Tamara estuvo, al igual que Miguel Mendoza, cantidad de meses y de días sometida a una tortura brutal sin ver a su hija. Y ayer describió en ese Consejo Permanente situaciones como la golpiza a la que fue sometida cuando la secuestraron hasta hacerla sangrar, y el hecho de que su hija pensó que estaba muerta. Y ella pensó también que su hija estaba en un orfanato, que se le habían quitado a su familia. Cosas que son realmente dolorosas, pero que escuchamos ayer por primera vez en el relato de Tamara Dávila. Comienzo con vos, Yader, esta vez en la ronda, para escucharte en el enfoque sobre esta reunión que no tiene ninguna resolución como resultado, pero que significa que Nicaragua sigue estando en el foco y que la comunidad internacional no deja de ver para nuestro lado. Adelante, ya estás en mudo. Sí, yo creo que lo más importante de esto precisamente es lo que vos mencionabas como premisa, que es que seguimos en el foco. Pero más importante que esto todavía es que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
es decir, a diferentes escalas. La represión ha venido evolucionando en función del contexto. Y el día de hoy, por ejemplo, vemos centrada esta represión en el tema de en los temas migratorios, por ejemplo, en el tema de la desnacionalización, en el tema de la expulsión, de la deportación o expulsión o traslado forzado de población, que también son crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, personas como Miguel y los 220 personas que el día de hoy están haciendo un gran papel en la denuncia pública a través de redes sociales, ciencia y los medios de comunicación, que nos ha provocado incluso portadas en el New York Times, en el Washington Post, etcétera, y han cabildeado, y precisamente hemos visto los efectos del cabildeo y seguirán cabildeando, etcétera, y estos testimonios, como decimos en el lugar popular, ha elevado la parada. Decía Miguel, me gustó cómo se apropiaba de esto, es que el régimen ha perdido con esta acción. Ha perdido porque ahora tenemos personas como Miguel dando testimonios del nivel de crueldad, de tortura, que también es otro crimen de lesa humanidad, el nivel de crueldad de estas deportaciones, que también es otro crimen de lesa humanidad, y recientemente pues la desaparición forzada de Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, creo yo que lo más importante es que la comunidad internacional sigue diciendo que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. No solamente se cometieron en el contexto de abril, donde ellos de alguna manera han logrado tener el control de las calles y la represión al indígena. Gracias, Yader. Miguel. Fíjate que hoy platicaba con una persona que se comunicó conmigo de un organismo de derechos humanos, y quieren que yo les dé testimonio, y me dicen, pues, ¿estás disponible? Y yo le dije que sí, y le digo, refiriéndome a lo de ayer, leo cada ventana de denuncia importante. La gente ahí en Nicaragua se agotó con esas reuniones de los miembros de la OEA, y porque esperaba que la situación se solucionara de una manera veloz. Sabemos de que es imposible que la comunidad internacional haga derribe con lo que hace, derribe a una dictadura. Pero el nivel de denuncia, que la gente esté clara, cuando yo estaba todavía en la cárcel, pensé que todo el mundo estaba apagado, no llegaban noticias, que las redes sociales estaban apagadas, se había disminuido el nivel de denuncia, y yo dije, ahora sí nos regamos todos, porque pues sin denuncia, ni siquiera a nivel internacional, también nos decían de que la comunidad internacional tampoco hacía mucho esfuerzo porque estaban concentrados en la guerra de Ucrania o estaban concentrados en las elecciones aquí en Estados Unidos, y dije, pues nos está saliendo mala cosa. Pero cuando yo salí y yo puse un tweet, yo dije, yo creí que todo el mundo estaba apagado, y a mí me gustó de la gente que estaba activa. Yo pongo algo en redes sociales y hay gente de Nicaragua que comenta y le da un like. ¿Por qué digo esto? Porque lo de ayer es importante para nosotros. Sabemos de que el régimen no se va a ir con este tipo de asamblea que se logró, pero el impacto que tiene el testimonio de Tamara es enorme. Yo vi y escuché la respuesta de cada uno de los delegados de los países sintiéndose identificado con lo que habló Tamara. Y yo sé lo que le pasó a ella, porque ella pasó frente a mi celda encerrada, esa celda bloqueada, donde yo solo la miraba por un pequeño orificio haciendo ejercicio. Y yo sé lo que sufrió Tamara. Y yo sé lo delgada que se puso. Y yo sé que casi la querían volver loca porque no tenía a alguien que la acompañara en la celda durante más de un año. Pero ayer viéndola, a mí me emocionó porque fue conmovedor su relato. Entonces, si yo conozco de primera mano lo que sufrió Tamara, ustedes se imaginan el golpe emocional, cómo se conmovieron los que no lo sabían viendo a Tamara. Entonces, eso es importante. El que la comunidad internacional siga, el que se haga denuncia, el que la Unión Europea, los derechos humanos, las Naciones Unidas, lo que hace el presidente de Chile, lo que dijo Petro en Colombia, todo eso es un golpe que recibe la dictadura, porque eso demuestra que está más aislado que nunca. El asunto de que nos iban a liberar a nosotros por conseguir legitimidad, pues eso
Eso, si están esperanzados a eso, creo que son más torpes de lo que uno cree. El mundo está claro de el régimen que hay en Nicaragua, y foros como este, debates como el que se dio ayer, es importante para seguir haciendo recordatorio. Ayer yo no escuché un solo miembro de los que hablaron de la OEA a favor, ni dándole el beneficio de la duda. Fue duro. O sea, las palabras que, en el plano diplomático, las palabras que ayer se dijeron fueron duras. Y la mayoría dice, hemos hecho advertencias, le hemos dicho al gobierno, al régimen de Nicaragua que cambie, pues ellos no lo hacen, sabemos que no lo van a hacer, pero todo foro, toda ventanita, todo orificio que hay para hacer la denuncia es importante. Por eso creo que nosotros como periodistas jugamos un papel importante también, porque programas así, medios de comunicación y en foros internacionales, se les sigue golpeando. ¿Qué resultado da? Yo creo que sí, a la larga, y tengo esperanza de que esto no se haga más largo, más prolongado de lo que parece. Son golpes que se les dan, que los reciben, que los sienten, si no, no hubieran mostrado a Monseñor. No te escucho, Luis. No te escucho. ¿Ahora? No, ¿le escuchan ustedes a Luis? Se quedó sin audio. No. Sí, ¿verdad? No le escuchamos, bueno, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. El turno, ahora que sí. El bate. Hay una Lili, te escuchamos, perdón. Mira, yo coincido mucho con Miguel y aprovecho pues para decir que a mí todavía pues me parece un milagro de Dios y un milagro muy grande pues que estemos platicando así con me fui. Vamos a esperar a ver si Lili recupera la conexión nuevamente. Vamos a ver, no queremos avanzar porque después se queda con la idea cortada, pero definitivamente mientras vuelve, yo me sorprendí de escuchar el detalle de lo que Tamara presentó ayer, porque son cosas que vamos poquito a poquito conociendo. Lili, te escuchamos. Solo quiero decir que pues para mí todavía me maravilla y me parece un milagro muy grande que estemos platicando aquí con Miguel, que platiquemos cada vez que converso con un expreso político, ¿verdad? Me parece un verdadero milagro porque que estén vivos. El milagro mayor es de verlos lúcidos. Miguel trabajando, ¿verdad? Salió a trabajar. Yo digo ¿y cómo hace con la mente? Porque quizás... escucho a Tamara y escucho a Dora María Téllez y a diversos presos políticos. Digo yo, no perdieron nunca su lucidez en medio de estar en una celda sin contacto, que quizás, digo yo, tal vez me hubiera vuelto loca. O sea, no. Sí. Pero el ser humano, o sea, es una capacidad de resiliencia admirable y realmente a mí me para los pelos y me parece eso un milagro, ¿no? Que yo por como hemos platicado, cada uno tiene sus secuelas y las manejar diferentes, pero es un milagro que estén vivos y lúcidos, ¿verdad? Dicho eso, bien, quiero aprovechar solamente para hacer la conexión de este tema con lo que miramos ayer. Denis Moncada en Rusia, Laureano en Rusia, acercándose cada vez más al régimen de Putin. Es decir, Ortega le responde a este tipo de acciones, ¿verdad? O a este tipo de reuniones de la OEA con acercarse más a quizás el personaje más detestado en el mundo por la guerra que ha ordenado contra Ucrania desde febrero del año pasado. ¿Ustedes cómo ven esto? Porque pareciera que Ortega apuesta a que sus amigotes, que son definitivamente regímenes que no respetan nada, ¿verdad? Ni la vida, ni los derechos humanos, ni demás,
parece que él dice, bueno, pues estas reuniones son más protocolarias. Yo estoy con los bandidos de la película y me van a proteger. Yader, ¿qué pensás? Mira, yo creo que digamos que este fenómeno es parte de todo el contexto y digamos arrastrando un poquito lo que veníamos hablando. Vemos que la represión ha tenido varias etapas y se ha modificado. Por ejemplo, cuando mi papá cayó preso allá por octubre del 2018, mi papá dice que cuando llegó a las celdas, a él le llamó la atención el hecho de que muchas personas que habían caído preso en los primeros días de abril de 2018 tenían un miedo y vivían una especie de hipervigilancia. Le llamó la atención por el hecho de que él llega, digamos, como nuevo, no sabe los actos de tortura que habían cometido. Pero a partir de ese entonces vemos que ha venido varias escalas donde los actos de tortura se han venido modificando en función del contexto. Lo que quiere decir que hemos venido ganando la batalla porque le hemos venido al régimen de alguna manera haciendo que se modifique en función de que lo que comenzó como un acto de tortura físico termine como un acto de tortura psicológico, que no significa que sea mejor, ¿verdad? Pero no significa de que el nivel de crueldad o de dolor puede ser mayor o menor en temas sensoriales. Y lo que quiero decir con esto es que al día de hoy al régimen igual se le ha venido arrastrando a que se acerque a gobiernos como el de Rusia, porque es que no les queda de otro. Es decir, están totalmente aislados. Ahorita miramos cómo, de alguna manera, aunque sea frío, el Obrador se ha pronunciado dando la nacionalidad, entre comillas, ¿verdad?, a nicaragüenses. Vemos cómo Chile ha tomado distancia, vemos cómo Pepe Mujica, etcétera. ¿Y qué es lo que les queda a criminales como esto? Es decir, buscar a los más repudiados, porque obviamente están en esa clasificación. Y eso es una cosa que tenemos que también valorar los nicaragüenses, porque decía alguien por ahí, si nosotros atacamos a los trabajadores del Estado, obviamente a esto lo que les queda es buscar a donde los están acuerpando, porque no les queda de otra, es decir, no les están dando ninguna opción. Y estamos radicalizando el problema. Entonces yo creo que en esa medida tenemos que ser un interno, es decir, qué opciones podemos presentarle a esta gente, que son las que de alguna manera sostienen estos vínculos de poder, y por otro lado, a nivel internacional, pues que ya sabemos que son parias, que ya sabemos que son comunidades, etc., se están comportando como criminales acorralados. Y esto tiene que también verse como una buena señal, en función de que no les queda de otra que buscar protección, aunque sea con los más repudiados a nivel mundial. Y vemos cómo, Miguel, vemos cómo, para vincularlo también, Moncada en la cumbre iberoamericana que subió en República Dominicana tuvo un cruce ahí con Boric, que una vez más denuncia lo que pasa en Nicaragua y pide respeto, Moncada. Yo lo que me sorprendo es cómo el nivel de cinismo es, casualmente, respete al pueblo de Nicaragua, usted es un traidor, usted es un agente del imperio, usted se ha entregado a los brazos del imperio, y vemos siempre esa cercanía con los malvados del mundo, con Putin, con los iraníes, con Xi Jinping, con Maduro, con Díaz-Canel. Una cosa realmente aborrecible desde la perspectiva de lo que quiere el país. Miguel, escuchamos. Sí, lo que yo digo es que ellos ya no tienen camino de retorno. Ellos solo tienen que seguir avanzando hacia este grupito que son los promotores del mal. Porque no hay uno solo bueno allí. Sería vergonzoso que un país que tiene una democracia establecida, pues ellos acompañen a dictadores como este. Y nosotros nos dimos cuenta que pues unos hijos de Ortega fueron a las elecciones de Rusia a servir como observadores. Y alguien de los compañeros ahí en la celda nos dice, eso lo que andan buscando es alguna casa para irse a vivir. Eso lo que están planeando es un plan B. Entonces andan buscando. Y tiene un poquito de sentido. Andan observando, eso. Si algún lugar se andan observando entonces las casas a las que se pueden quedar. Eso es lo que andan observando. Si algún lugar, si algún lugar tienen donde irse, solo a Rusia o a Venezuela o a Cuba. No creo que vayan a Cuba, no creo que vayan a Venezuela, van a ir a Rusia, pues, porque Rusia es más bonito. Y lo que pasa que el asunto de la guerra, alguien también dijo, estos están esperando que Rusia los defienda, pero si Rusia se está defendiendo. O sea, a Rusia no le salió chiche lo de su aventura en Ucrania. Y Putin, en el que menos piensa ahora es Ortega. Está pensando en el presidente de China, es decir, lo puede salvar.
Bueno, Ortega, que, a ver, yo creo que, a ver, Miguel, yo creo que ahí tampoco, y estoy seguro que Maralili va por esa línea, pues también, porque la subestimación es algo que nos ha costado caro, ¿eh? Nos ha costado caro porque hemos subestimado el nivel y la capacidad de hacer mal. Déjame decirte una cosa, para darte la palabra de nuevo y después con Lili. Nicaragua, geográfica y geopolíticamente, es muy importante para Rusia, olvídate. No es que Ortega lo están viendo con desdén, lo están viendo con... No, por el contrario. A Nicaragua, el lugar que tiene, ¿verdad?, a nivel de estrategia, sí hay que verlo con la importancia, por lo que significa el país. No porque Ortega sea importante o sea un gran personaje y que sea relevante a nivel mundial. No, es porque lo que significa Nicaragua geográficamente y geopolíticamente no se puede perder de vista, Miguel. Sí, yo estoy claro que la ubicación es tan importante, pero es un territorio que es dominado por Estados Unidos. Y imagínate, ayuda de Rusia para Nicaragua. Pues, ¿en qué le ayuda? Además de buses y algo de trigo, ¿en qué otra cosa? Pues, como dijo María Lili, recordó el asunto de la tecnología que tienen su grupo de inteligencia aquí en Nicaragua. El establecimiento, yo no lo conozco, pero dicen que hay un edificio modernísimo ahí por las colinas, que es manejado, es un instituto, un lugar, no sé, una sofisticado para el asunto de espiar a los enemigos, pero creo de que no hay más, ¿qué más le ha venido? ¿Quién es el que sostiene a Ortega? No es el Bessie el que lo está sosteniendo, o sea, no se sabe que Rusia ha mandado una cantidad de dinero. No es que subestime, lo que pasa es que no está en estos momentos Putin pensando en Nicaragua, está pensando en cómo gana esa guerra disparatada, que le ha salido el tiro por la culata. Y su socio más cercano y su socio más poderoso son los chinos. Ahora, que se vayan ellos y que estén allá, pues a mí no me asusta porque, como digo, es lo único que les queda. Supimos que en una de las votaciones en las Naciones Unidas, nosotros estábamos en la cárcel, que se iba a votar en contra de la guerra, de la invasión, y que Nicaragua se abstuvo. Dicen que eso fue hace como 6 meses. Y nosotros dijimos, se abstiene porque al votar a favor de una invasión de Rusia sobre Ucrania, él está aceptando que lo pueden invadir en un determinado momento. Entonces se abstiene. Pero ya la última votación, que fue hace un par de semanas, ya ellos se unieron al grupito de los venezolanos, de los cubanos, creo que ahí está Bukele, en los cuales ellos no hicieron ninguna condena sobre la invasión. O sea, con este amigo Ortega va a morir. O sea, lo que yo digo es que Rusia no está en estos momentos para ayudarle a Nicaragua, si están necesitados también. Dicen que están comprando equipos, que están comprando, dicen que a los iraníes tienen que estar comprando los drones y el armamento. Entonces no creo que esté en estos momentos Putin tratando de ayuda. Lo que la noticia que salió, que ahora las transacciones van a ser en la moneda china. Cuidado, aquí nos aplican la misma situación, o sea, se acabó el dólar y el costo, ahora vamos a tener que comprar en la moneda china. Lili, gracias. Miguel, mira, yo creo que ¿cómo te diría? Yo creo que por la historia, bueno, vos sabés, Luis, las veces que hablamos, a mí me gusta mucho siempre hablar de la historia, y es que la historia te marca ciertas pautas. No quiere decir que siempre va a volver a ser la misma historia, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, en la década de los 80, cuando estaba la guerra... digamos, la guerra civil, ¿no? Que el gobierno que en ese entonces presidía Daniel Ortega era apoyada por la antigua URSS y, digamos, y los contras eran apoyados por Estados Unidos. O sea, Ortega hace un acuerdo de paz, de acuerdo a lo que nos reportan los historiadores, en el momento en que Rusia le dice que ya no lo puede seguir apoyando, ¿verdad? Y que ya no va a haber más apoyo. Entonces, traigo ese antecedente a colación porque, digamos, ahí yo creo que no hay que subestimar nada, pero también sí que hay una
una, o sea, todo un, toda una complejidad geopolítica, ¿verdad? Entre que uno mismo como periodista está tratando de entender entre Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, en donde desafortunadamente Ortega nuevamente repite el error de la década de los 80 de ser un instrumento de esta confrontación. La diferencia ahora es que él, digamos, y no es ideológicamente, él se identifica con regímenes autoritarios, que no tiene que ver nada con la izquierda, con la derecha, porque por eso es que ataca de no, traidores además, Lili, a quienes Putin no es de izquierda. O sea, partamos de eso, no es de izquierda. No, es simplemente él se identifica con regímenes de carácter autoritario, ¿verdad? Donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es ideológico, pero como ellos se presentan como de izquierda, que no son izquierda, ¿verdad? Y cuando sale una izquierda democrática y los critica, entonces sos traidor. Entonces, ¿qué es lo que? Yo lo que sí creo es que él trata de posicionar, la diferencia ahora entre la década de los 80 es que la economía de Nicaragua no está cerrada todavía, aunque los empresarios estén amenazados por el régimen, ¿no? Aunque haya un sistema de chantaje, pero hay una economía, digamos, privada, no hay una economía cerrada como en los 80. Entonces, el régimen Ortega Murillo trata de moverse entre lo que es su afinidad, ¿verdad? Su sentirse cómodo con los regímenes autoritarios, pero, o sea, tiene el malestar de que su economía funciona y su principal socio es con Estados Unidos, ¿verdad? Porque, Rusia, por mucho, o China, no llega al nivel de intercambio económico. Entonces, ese es el verdadero dilema. Ahora, el dilema también geopolítico que hay, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a la hora? A Putin cada vez hay más presión sobre Putin con esta orden por parte de la Corte, de la Corte, ¿verdad? Corte a nivel Penal Internacional. Corte Penal Internacional, y aunque sea, digamos, una medida simbólica, es también una voluntad de decir, o sea, aquí va a haber justicia tarde o temprano, ¿no? Sí, entonces, pero Ortega ideológicamente, no ideológicamente, perdón, me corrijo, es una cuestión de afinidad. Él se siente cómodo aquí y ante el aislamiento. Él se acerca a los matones. Se acerca a los matones, a los chicos malos, porque él es un chico malo y entonces tiene que estar ahí. No importa si un chico malo es de derecha o de izquierda, es matón como yo y eso es lo que le interesa. A mí lo que me ha preocupado, aparte de esta reunión de Moncada que llegó nuevamente y que dice: respaldamos la política exterior de Rusia y estamos con ustedes, papá. Me preocupa lo que pasó a inicio de la semana. Cuando dice, no inicio de la semana, el fin de semana, Putin dice: vamos a tener en Bielorrusia un centro de almacenamiento nuclear. Y Lukashenko, que otro matón, dice: bienvenido, pues aquí está. O sea, y la OTAN levanta, abre los ojos, se pone pendiente porque estamos hablando de otras cosas. Y quizás el peligro de que las armas nucleares nos lleven a algo catastrófico sigue siendo algo, una situación que nos mantiene inquietos. Y ahí Nicaragua, no como país, sino como el régimen que está ahí, está en un gran peligro en nuestra población, nuestro territorio, porque podemos estar expuestos a cualquier tipo de acción por ese respaldo que le damos casualmente a Putin. Bueno, lo que sí es un, yo creo que lo que sí podemos decir, Luis, es que no sabemos el alcance de esa cooperación entre Rusia y Nicaragua. Sí. O sea, ese edificio
del cual hablaba Miguel, que sabemos que está... para espiar. Es que ese edificio no sabemos qué se hace ahí, ¿verdad? No sabemos el alcance de esa cooperación. A ver, la cooperación entre el BCE y con Estado y digamos el comercio con Estados Unidos, o sea, a ver, es público, tiene que registrarse. Los préstamos del BCE, querrás o no querrás, tienen que registrarse. Pero los alcances de esa cooperación con Rusia no la sabemos. Eso es lo único que yo creo que como periodista puedo decir. Bien, para finalizar, y solamente por como un comercial, me pareció realmente interesante lo que platiqué esta semana con el ex representante de Costa Rica ante el BCE, Otón Solís, el detalle de lo que brindó, de cómo se manejan los salarios, cuánto gana Dante Mossi, cuánto ganan los directores, las francachelas y los beneficios y regalías que tienen, explica, y lo pueden ver ustedes en Café con Vos, y lo pueden ver en el programa, en la entrevista, pueden ver el trabajo en la nota que está en nuestra web, explica por qué ese Dante Mossi lo mira uno como un garañón sin rienda. No hay nadie que le ponga, porque a través de los salarios, imagínense ustedes, 19.500 gana un director del BCE, $19,500 mensual. Y eso lo maneja Dante Mossi a su arbitrio. Mossi gana 32.000 al mes. Entonces uno dice, ok, ahora lo entiendo todo. Esos privilegios no los quiere soltar y por eso apunta a la reelección. Si quieren verlo, a propósito de lo que mencionaba Marilí, el del BCE, me vino a la mente esa entrevista que dijo mucho. Cierro con esto y rápidamente. Este escándalo, a partir de la tragedia que ha ocurrido en México, ¿no? El escándalo en el que se mira envuelto el régimen de Ortega, porque el cónsul honorario allá en Coahuila y en Nuevo León, este señor que se llama Elías Gerardo Valdés, resulta ser el dueño de la empresa de seguridad privada que estaba a cargo de cuidar, entre comillas, el lugar en el que se calcinaron más de 40 migrantes. López Obrador ha dicho de que bueno, la fiscalía está investigando, que no va a haber impunidad y que él no quiere pronunciarse mucho porque para no entorpecer la situación. Quiero escuchar primero a Miguel Mendoza. Miguel, ¿qué te ha parecido esto? Porque esta misma empresa ha recibido más de 3,000 millones de pesos mexicanos, que eso en dólares estamos hablando de 160, 170 millones de dólares desde que fue nombrado él, este señor Elías Gerardo Valdés Cabrera como cónsul honorario. ¿Qué te parece toda esta corruptela? Porque estamos hablando de algo más profundo de lo que creíamos. Pues esa fue una denuncia que se hizo hace como un mes y medio, cuando se descubrieron los lazos que hay entre este señor con el gobierno de México. Igual que aquí, parece que le salpican a cada rato a López Obrador estos escándalos y no le hace mella. Incluso más bien él culpa a la prensa. Hoy mismo cuando se le cuestionó, porque ayer cuando da a conocer lo de la tragedia, él culpa a las personas que murieron. O sea, los muertos son los responsables de sus muertes. Así es. Exacto. Pero la primera, nos quedamos con la primera versión de que en protesta ellos le pegaron fuego a, no sé si a unos colchones, pero él está relatando a su modo. El problema es que ahora están las cámaras, hay un teléfono, siempre hay un teléfono. Y después surge la versión que los dejaron morir, de que es desde afuera donde empieza el incendio. Y bueno, el relato que se conoce ahora, que es una tragedia. Y entonces a López Obrador le va salpicando un clavo de otro. Ayer él aparece como que son los muertos los culpables y ahora resulta que se ve contra la pared. Imagínense cómo es el trabajo de los medios de comunicación, el asunto de fiscalizar, el asunto de señalar. En un día de culpar a los muertos, en un día son ahora investigados funcionarios del gobierno de López Obrador. O sea, sin ese video, eso no existe. Sí. Sin Alvarito Conrado, ese video y Alvarito, cuántas cosas, ¿verdad?, se hubieran ocultado.
Y entonces siempre hay un video. Ahora, la vez pasada yo miré un video también donde alguien está sobornando al hermano de López Obrador. Yo conozco a gente que siempre me dijo, este es un hombre honrado, este es un hombre que no se va a robar un peso. Y hay tantas historias y tantas versiones, pero alrededor de él hay una corruptela salvaje. Y en México se da mucho a esto. Yo no estoy muy enterado de quién es este señor que tiene estos contratos. No estoy muy enterado cuál es el... Obviamente que si es el cónsul honorario, pues hay un vínculo con el gobierno de Nicaragua. Y sería bueno que se conocieran quiénes desde Nicaragua están detrás también de esos negocios, porque hay negocios por todos lados. Yo recuerdo una vez que entrevistamos en un programa ahí en Nicaragua a Aide Castillo, ¿es? Sí, Aide Castillo. Y yo le preguntaba que por qué la comunidad internacional daba pasos lentos. Y que por qué los gobiernos no rompían relaciones con Ortega si sabíamos los crímenes y todo lo impresentable que es el gobierno de Nicaragua. Y ella me decía, ahí hay gente que defiende negocios. Por muy pobre que sea Nicaragua, por muy palmado que sea el país y por muy pequeño que sea un funcionario de una embajada, siempre hay negocios. Y hay negocios entre los países y hay empresarios que tienen intereses. Sí. Y entonces la diplomacia cuida esos negocios. Entonces es increíble y yo me he dado cuenta en los últimos meses sobre el asunto de las coimas, sobre el asunto de los billetes que se juegan por debajo de la mesa o arriba de la mesa cuando hay un negocio entre dos autoridades, entre dos presidentes, dos gobiernos. A mí me relató un Francisco Aguirre que cuando ellos eran canciller tenían un pez gordo de México. Y cuando cambia el gobierno le dicen, llévatelo, aquí lo tenemos, porque estaba casado por cárcel. Y me dice, y mi susto es que el nuevo presidente llega y no le interesó tanto. O sea, se suponía que tenían un pez gordo del gobierno anterior y que lo iba a sacar, y iba a decir, aquí lo tenemos ya, de Nicaragua logramos. Y dice, y no les interesó llevarse a este tipo, para no estar incómodo tenerlo, dice. Y ¿sabes? Me acordé de Funes, pues, un día que decidan llevarse a Funes, que le digan a Bukele, aquí tenemos a Funes, va a decir, Bukele, espérate un momento, tenelo ahí todavía. Entonces, hay negocios que nosotros los ignoramos. ¿Quiénes están detrás de esos negocios? Y a veces los negocios se hacen entre adversarios políticos que se pelean de día, pero de noche hacen sus negocios. O sea, ¿cuántos tipos como este más hay representando a Nicaragua que tienen beneficios jugosos como el que tiene este señor en México? Eso sí, nos ha abierto un poco los ojos sobre eso que acabas de mencionar, Miguel. Y Marilili, creo que es importante destacar en ese sentido el trabajo de Carlos Loret de Mola, el periodista mexicano que odia, López Obrador lo odia a Carlos Loret Mola porque se ha encargado de demostrarle que es un corrupto, que es un mentiroso, que es un hipócrita y además de eso le ha demostrado al mundo a través de esa verborrea en contra de este periodista López Obrador que no respeta la prensa, que no respeta la crítica, que es como todo dictadorzuelo distante y si puede ofender y si puede llevar hasta la cárcel o desterrar al que lo está criticando, probablemente llegar a ese punto, pero importante el trabajo del periodismo que nos enseña nuevamente o nos muestra nuevamente que lo que está oculto el periodista lo lleva delante de los ojos del público y que es importantísimo hacer las conexiones. Ahora sabemos entonces que esos negocios son más allá de lo que uno puede imaginar, pero en medio de esto también está la responsabilidad. ¿Va México a llegar a fondo con la empresa de seguridad privada del cónsul de la dictadura, que es el que es el dueño de esta empresa, Marilili? Bueno, es que yo creo que hay varias cosas, ¿no?
importantes en este hecho. Uno, yo hasta hoy vi, a propósito del después, porque esa es, digamos, la noticia de este del jueves, ¿no? Hasta hoy vi el reporte que sacó el periodista mexicano, ¿verdad?, Carlos Loret, el 15 de febrero, porque el 15 de febrero pasado ellos sacaron, ¿verdad?, en su medio, creo que se llama Latinus, ¿verdad? Latinus. Sacaron un reporte especial, ¿verdad?, donde denuncian básicamente que el gobierno, más de 10 instituciones del gobierno de López Obrador, ha firmado 130 contratos, ¿verdad?, creo, por el orden de lo que por lo menos calculó la prensa nicaragüense, 150 millones de dólares. Entonces, el punto, las dos grandes preguntas que me parece a mí tendría que responder el gobierno de López Obrador es, uno, de acuerdo a este reporte de Latinos, esta empresa, independientemente de la tragedia de lo que sucedió en Ciudad Juárez, donde murieron más de 30 migrantes, antes de esto, esta empresa... Ay, perdón. No vuelve a ser... La misma paseada, como decimos, por la conexión de Marilí. Estamos esperando que retome. Yader, te escuchamos para mientras. Bueno, Marilí, aquí estás de nuevo. Bienvenida. Rápido, porque no sé, el internet me está jugando una mala pasada. Pero esta empresa tenía denuncia de irregularidades. Ay, Dios santo. Vamos, Marilí, te estamos escuchando. De acuerdo al reporte de Latinos, esta empresa tenía reportes de irregularidades por parte de los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil en México han denunciado a esta empresa que pertenece a este cónsul de Nicaragua. Entonces, el punto es, la gran pregunta es, si hay denuncias de irregularidades contra esta empresa, ¿por qué más de 10 instituciones del gobierno de México la sigue contratando? Esa es la primer gran pregunta que tiene que responder el presidente Manuel López Obrador. Lo segundo es que estas personas, estos migrantes que murieron en esas condiciones, ¿verdad?, murieron bajo la custodia de México. Y México es como, o sea, y México tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de custodiar a estos migrantes. Entonces, tiene dos grandes respuestas por dar el gobierno mexicano. Está bien. Estamos hablando, Yader, de una situación en donde hay muertos, ¿verdad? Más de 40 migrantes. Hay omisión y yo diría que no contaba López Obrador con la astucia y con la sagacidad del periodista que llega a detectar quién está, porque ¿quién pregunta? ¿Y esta empresa de quién es? O sea, ¿esta empresa cómo se llama? Esa empresa podríamos compararla, Marilí, Miguel y Yader, con el Goliat de Pai Ortega en Nicaragua, para llevarlo ahí, pues, con el Goliat de Pai Ortega en Nicaragua. Esa es la empresa de este cónsul honorario de los Ortega Murillo allá en Nuevo León y en Coahuila. Pero Yader, desde la perspectiva de legal, uno mira que el miércoles el presidente López Obrador dice no queremos entorpecer las investigaciones, no queremos hacer juicios previos. El jueves dice, bueno, a la fiscalía es la que está dando seguimiento a esto, son las investigaciones, pero el fondo del asunto es un vínculo que hay con una empresa a la que le han dado cantidad de contratos, millones de dólares, y este personaje que está en pantalla es el cónsul de los dictadores y es quien ha agarrado esos millones y es el responsable del personal que deja morir a los migrantes. ¿Qué se puede esperar, Yader, de esta situación? Porque está en medio de todo esto esa relación Ortega-López Obrador. No te escuchamos, creo que estás en mudo, otra vez. Bueno, a mi parecer esto tiene tres aristas o tres perspectivas. La perspectiva política, que digamos es la opinión o la posición que pueda tener López Obrador como la persona que dirige al Ejecutivo. Y por consiguiente a él le corresponde investigar
cómo se hicieron estas empresas de esos contratos, esta y otras empresas. Es decir, esa es, digamos, la responsabilidad. Sin embargo, en México, bien o mal, funciona a medias el sistema de justicia y es realmente a quien le corresponde la investigación de estos actos y el esclarecimiento de estos hechos de manera concreta. Que posterior a esto, esto pueda arrastrar, digamos, otros vínculos, que podría ser la arista comercial, como lo mencionaba Miguel Mendoza, que puede ser que ahí salga pus. Es decir, de cómo realmente lograron obtener o ganar esas licitaciones para tener estas concesiones que tiene, en las que está involucrado, digamos, el régimen de los Ortega Murillo. Sin embargo, aquí, el hecho concreto, hay responsabilidades individuales en dos sentidos. En primer lugar, se tiene que explicar por qué estaba cada una de esas personas que han perdido la vida y los que están lesionados también. ¿Qué estaban haciendo ahí y por qué estaban en un centro como ese? Y en segundo lugar, ¿qué dejó de hacer un custodio que es responsable de estas personas y para poder garantizar la vida? Porque acuérdate, un hecho de esto no se investiga como un hecho aislado, sino en función de un deber especial que tiene una persona que está custodiando y que es responsable de estos ciudadanos que están ahí. Y hago esto a colación porque mi hermana estuvo, cuando se fue mojada para Estados Unidos, mi hermana estuvo en un centro como este. Y nosotros presentamos un recurso de exhibición personal por detención ilegal y un recurso que prosperó. Nosotros presentamos como en la tarde, digamos, de un día como hoy, y el siguiente día, al mediodía, un juez a través de una videollamada estaba intimando a la autoridad de ese lugar diciendo que estas personas no deberían de estar detenidas. Precisamente porque a veces el tema migratorio no corresponde al derecho penal para tener a una persona privada de su libertad. Y un juez intimó inmediatamente. Lo que quiero decir con esto es que a media funciona el sistema de justicia en ese lugar. Y lo que le corresponde, digamos, a López Obrador es la parte de la fiscalización de cómo, digamos, la parte de cómo esta empresa logró tener o ganar esas licitaciones. Por otro lado, al sistema de justicia lo que le corresponde es investigar el hecho concreto, lo que se hizo o lo que se dejó de hacer para garantizar la vida de estas personas que estaban privadas de libertad y cuáles eran los motivos particulares de cada una de estas personas para estar ahí recluidas. Entonces, esta es una cosa, digamos, que va a traer otras informaciones que pues estamos esperándole en el futuro, en las que obviamente está involucrado el cónsul y de alguna manera las relaciones diplomáticas que pueden tener ambos estados, incluyendo gente muy allegada a Daniel Ortega. Bien. Vamos a esperar a ver qué pasa en este caso trágico. Más de 40 migrantes muertos, la mayoría de ellos guatemaltecos, todos esperando que se les abriera un espacio acá en Estados Unidos para defender su asilo, porque eso es lo que dice Loret Mola, es importante, ¿no? Loret de Mola. Esto es producto del acuerdo entre Estados Unidos, entre López Obrador y el presidente Biden, al que quiere esperar su proceso de asilo, váyase para México, manténgase ahí mientras lo llaman. El tema es las condiciones inhumanas en las que estaban, porque se habla de que estaban con sed y no les daban agua, que estaban con frío y no les daban frazadas, y que les estaban amenazando con, más bien les estaban diciendo que los iban a deportar hacia sus países. Por tanto, es el reclamo que comienza y termina con la tragedia, porque ellos, esto de quemar colchones no es la primera vez que pasa en un centro de migrantes. El tema es la consecuencia que esto ha tenido y la falta de previsión y de responsabilidad de los agentes federales y de la empresa esta, del cónsul honorario de los Ortega Murillo allá, que se ve envuelto en una desgracia mayor que le ha quitado la vida a más de 40 personas. Bien, amigos, Yader, bien, Miguel, bien, Lili, ha sido un programa largo, pero creo que muy rico en información, en intercambios, con temas que han sido noticias durante la semana. Les agradezco a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y les dejo unos segunditos para que se despidan de nuestra audiencia acá en Enfoques, que también les dice gracias por haber estado con nosotros. Comienzo con María Lili y termino con Miguel. No, gracias Luis, es un gran gusto compartir sobre todo con Miguel, ¿verdad? Y Yader, pero Miguel, verlo en libertad, verlo vivo, verlo lúcido, verlo trabajando. Y ya más Miguel también. Esa, sí, ya es una alegría, pues, para todos los que hemos estado pendientes y ahí se me fue. Vamos, te estamos escuchando. ¿Se fue? No, es que siento escuchando. Como que se me fue de nuevo, es que me juega. No, es una alegría verlos en libertad
y siguiendo de cerca también a los que todavía aún continúan presos injustamente en Nicaragua, como es el caso de Monseñor Álvarez y más de 35 presos políticos en Nicaragua. Así que gracias, Luis, por la invitación y por hacernos reflexionar sobre temas que nos afectan a los nicaragüenses, pero también a la región, porque ahora, pues, por ejemplo, esto de México toca a Guatemala, toca a Venezuela, toca a Nicaragua, toca a México mismo. Honduras, El Salvador. O sea, estamos viendo hechos que están tocando a la región como tal, ¿verdad? Y con diferentes aristas. Así que un gusto sobre todo ver a Miguel en libertad y compartir este espacio con Miguel y con Yader también y con vos, por supuesto. Gracias, Lili, por tu tiempo de este viernes. Yader. Bueno, a mí no me resta más que agradecerles a ustedes y agradecerles no solamente por compartir este espacio de opiniones en el que pues cada quien tiene su percepción y su enfoque sobre un mismo punto en particular, y sobre todo agradecer a la vida misma por ver personas como Miguel cada vez más lúcido, digo yo, porque ya se está pareciendo a lo que yo recordaba, ¿verdad?, antes de su encarcelación. Por seguir siempre elevando la situación de Nicaragua, la situación de los presos políticos, comparándola con la vivencia de Miguel y con aquellas personas que todavía el día de hoy se encuentran privadas de libertad, seguir haciendo la denuncia y sobre todo no perder las esperanzas, porque como lo pudimos notar el día de hoy, el régimen ha venido, digamos, ejerciendo cambios y en función de la misma presión que hemos realizado los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua, ya sea de manera anónima o de manera pública, agradeciéndoles nuevamente. Gracias, Yader. Miguel. Bueno, agradecido con vos, Luis. Recuerdo la primera entrevista que me hiciste ahí en Washington, al día siguiente que venimos. Me agarraste a quemarropa, pero así creo que es. Me defendí bien. Y agradeciéndole a María Lili por sus palabras, me impresiona el domingo que la vi, la alegría que le miré en su rostro al abrazarme, al saludarme. Y pues ella sabe, a la María Lili la conozco desde hace cuánto, desde el más o menos 95, que empecé a trabajar en el 16 ahí en TV Noticias. Es que no, pero es que María Lili va a decir, no digas la, pero es que tenía 10 años María Lili ahí en esa época. No, yo lo digo sin problema, yo tengo 50 años, lo que pasa es que empecé bien joven, a los 19 años empecé. Sí. Sí. Gracias, Miguel, por habernos acompañado. Sí, mira, yo, y les digo gracias a ustedes, Yader, a vos que te sigo también, te leo, y les cuento, ahí en el Chipote hablamos de tantas cosas que hasta de ustedes estuvimos hablando, cosas buenas y cosas buenas, recordando cosas. Y sí, sí, yo le dije a una amiga que vende sombreros de mi pueblo, le digo, fíjate que necesito un sombrero para Lester, alemán, que necesito porque me comprometí. ¿Y a dónde se ve? Ahí en el Chipote. No puede ser que estaba hablando de mi sombrero en el Chipote. Hablamos de todo, le digo, hasta de vos hablamos de tu sombrero. Entonces, así pues va con ustedes, que siempre hay relatos y cosas que hablar de las vivencias con amigos, con colegas. Gracias, Luis. Gracias, Una cosa que quiero rescatar. Sí. Y que, por ejemplo, yo nunca he estado en un espacio con María Lili, sin embargo, yo me siento aquí en este espacio de enfoque y para mí es como que lo hubiera conocido de toda la vida. Yo creo que eso es importante que rescatemos de la insurrección de abril, porque nos ha unido como nicaragüenses, donde no sentimos, digamos, como desconocidos, sino que nos sentimos como hermanos, todos siempre apuntando a ver una Nicaragua libre, justa y democrática. Gracias, Yadar, porque has compartido con tres periodistas también, con tres periodistas. Esta tarde, y creo que es importante siempre ese intercambio que hay. Y gracias, Lili, por estar ahí siempre con nosotros, por tu trabajo, por tu experiencia, por compartir tus puntos de vista en este programa. Miguel, gracias por ser inspiración también. Gracias a vos por invitarnos, gracias, Luis. Gracias, Miguel, por ser inspiración también de nosotros, los periodistas independientes, y en la lucha por encontrar ese camino para que Nicaragua vuelva a ser república. Un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo. Amigos, televidentes y oyentes, yo creo que el programa ha estado más que bueno. Espero que no se hayan despegado ni un solo segundo
del televisor, del teléfono, de la tablet, de la computadora o de donde nos esté viendo. Este panel ha sido realmente delicioso. En intercambio, en humor, Miguel es impresionante. No, Yaíkel no ha parado aquí de sonreír también en los controles. Porque Miguel tiene esa particularidad de contar con la jocosidad cosas que son realmente trágicas. Eso es lo que pasaba en el Chipote. Son cosas absurdas desde el punto de vista de los hechos y bárbaras de la violación a los derechos humanos, pero como él lo cuenta ahora, pues lógicamente nos hace sonreír de lo ridículo que es este régimen criminal de los Ortega y Murillo. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Cuídense y nos vemos en la próxima. Cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.